Lo más difícil de construir el proyecto fue el tiempo. Digamos que es un proyecto de largo alcance. Involucra mucho trabajo de campo, mucha selección de material, presencia en el sitio, contactar a una u otra persona. Lo gratificante del proyecto fue encontrarme con muchos temas, ¿sí? Generalmente se ve la zona de tolerancia como una zona de prostitución, pero cuando uno va entrando en este campo, digamos que se abre un panorama de comprensión totalmente interesante. Entonces pienso que el proyecto, digamos que me va construyendo como persona y también me va generando una actitud crítica frente al comportamiento del espacio. Pienso que es muy importante que esa actitud crítica también se pueda como negociar con el espectador, y es un poco el objetivo de este proyecto. Torcido es un archivo expandido. Un archivo expandido en un espacio, presentado como una instalación. Allí el público puede ver situaciones, contextos, narrativas que provienen de un espacio específico. Este es el espacio específico del barrio Santa Fe. Por un lado, se construyen grandes edificios, un proyecto de ciudad que de alguna manera resulta excluyente, y por otro lado, se construyen tejidos sociales que de alguna manera revelan la carencia de Estado, los problemas sociales y económicos que está enfrentando la ciudad en este momento. And it is planned that one of those terraces will be a new observatory for the city. So people have access to the top and the bottom. Es un proyecto que presenta muchas capas. Todas estas confluyen en un solo espacio. Pienso que lo importante del proyecto es que la gente entienda que por un lado hay un ideal de ciudad y por otro lado hay unas condiciones sociales que de alguna manera luchan o se entretejen con estos ideales. El Premio Luis Caballero representa para mí el mayor logro que un artista colombiano puede lograr en su etapa madura. Yo he seguido el premio desde mi formación como artista. Ese seguimiento también ha influido en mi producción artística. En esta condición que ahorita soy ganador, es como un logro que representa todo ese esfuerzo, todo ese trabajo que se ha venido construyendo, y lo más importante es que se mantuvo una línea de trabajo, se mantuvo una construcción de un trabajo que he venido realizando por muchos años. El premio, digamos que es un premio también al esfuerzo, no solamente del proyecto en particular, sino como a la trayectoria como artista que he venido construyendo. También a nivel familiar ha sido una prueba bastante grande porque, como decía, el premio o el proyecto involucra demasiado tiempo vida. Ganarlo, digamos que es un premio para toda la familia y como que de alguna manera se ve reflejado todas aquellas ausencias y, no sé, problemas que ha generado este tipo de proyectos. La 6 está el caldecero. ¿Y ya? Ah, la 5. La 5 es patecabra. Oigan, pero en serio nos vamos, tenemos que ir a acostarnos.